Esto es un lindo ejemplo de las cosas que pueden hacerse, porque acá se combina la escuela, el trabajo de los chicos, después el municipio con las áreas, trabajamos todas las áreas juntas, obras públicas, turismo, medio ambiente, juventud. Esta es una idea que la llevamos desde el año pasado trabajando con los chicos de la escuela técnica, y la idea es este prototipo llevarlo a otras localidades para que cumpla el mismo fin. Y también hacer calentadores de agua para calentar el termo con mate. Esto es una muestra de que se pueden combinar todas las cosas y fundamentalmente ofrecer al turismo. Es decir, tenemos chicos trabajando, tenemos perspectiva turística, tenemos las áreas del municipio todas integradas mostrando este trabajo y en definitiva esto es la integración que buscamos y que queremos demostrar para la gente, ¿no? Que es lo que estamos trabajando. Un lugar estratégico, ¿no? Digamos, estamos frente a la plaza, a la oficina de turismo. Sí, fue un buen debate esto dónde ponerlo, pero en realidad el mejor lugar que con todos coincidimos fue este, fue algo que hemos pensado entre todos y acá está. Así que bueno, espero que la gente lo disfrute, que vengan a cargar sus celulares. Lo que vas a ver hoy es una parte porque le faltan todos los accesorios, pero bueno, en estos días ya va a estar todo culminado, así que se acerquen y que empiecen a usarlo. La intención es que este tipo de desarrollo se pueda aplicar también en otras localidades del distrito. Sí, esto va a trasladarse a otras localidades del distrito y acá donde ves, acá al costado, va a haber un cargador de agua caliente con el mismo sistema de energía solar. Esto también tiene que ver con las energías renovables y el uso eficiente de la energía. Así que bueno, esto es lo que queremos demostrar en este caso. Y lo bueno es que estas ideas, digo, nacen de los jóvenes, tienen ganas de hacer, tienen ganas de contribuir, digamos, de ser útiles a la sociedad, y qué mejor manera que esto, ¿no? Sí, esto es una idea que surgió, fuimos a la escuela, lo estuvimos charlando con ellos, les pareció genial y arrancamos con esto. Así que bueno, hay otros proyectos que están en marcha, pero esperemos desarrollar este con la eficiencia que pensamos hacerlo. Gracias, Coye. Gracias a ustedes por estar hoy.